Esto es Carpe Diem Records, KSB Radio y UTA Radio, transmitiendo para todos ustedes esto que llamamos Rockaballs Live Sessions, a través de estas señales, a través de las que estamos llegando hasta ustedes. Sean bienvenidos a una sesión más, Carpe Diem Records, KSB Radio, UTA Radio también añadiéndose a esta transmisión. Sean bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en una sesión más. Y tenemos ya a nuestros invitados, ya los están viendo ustedes. Aquí están sentados, muy acomodados, a mi derecha. Ahorita les digo quiénes son estos muchachos que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Oscar Hernández Osmetal, transmitiendo desde la Ciudad de México. Estamos en el mes de noviembre haciendo esta emisión, noviembre de 2019, haciendo esta emisión para todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos y pues vámonos directamente a la charla con los muchachos. Esta noche tenemos a unos invitados de Alarido. Ellos son Alarido. ¿Qué tal, muchachos? Saludos. Buenas bienvenidos, noches. Sean bienvenidos a esa transmisión KSB Radio, Carpe Diem Records. UTA Radio también se encuentra esta noche en la transmisión de la señal de esta entrevista y de esta charla. Muy bien, pues sean bienvenidos. Pues ahora me gustaría que para que comenzáramos la charla y para que la gente los vaya conociendo, fueran dando sus nombres y la posición que ocupan en el grupo. Soy Alberto López, baterista de Alarido. Soy Jonathan Ramos, guitarra líder. ¿Qué tal? Saludos a toda la raza aquí. Perfecto Vázquez, el Pérez, voz y guitarra del grupo Alarido. ¿Qué tranza, carnales? Yo soy John y soy bajista de la banda Alarido. Ok, muchachos, pues sean bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta transmisión, en este programa, esta emisión donde tratamos de darle cabida, darle espacio a toda la gente, toda la raza que se dedica a la música, que se dedica al rock and roll y que anda en los escenarios tratando de difundir su música. Aquí
tenemos este espacio para ustedes, para que puedan darse a conocer, para que haya más gente que los conozca y lleguemos hasta mucha, mucha más gente, y que toda esta cultura del rock and roll, del rock mexicano, de la música mexicana en general, llegue a mucha más gente. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a comenzar. Pues para empezar, me gustaría que me platicaran cuáles fueron los inicios de esta banda Alarido. Ah, por cierto, antes de que entremos ya en materia, escuchamos ya dos rolas de ustedes. ¿Sí? ¿Cuáles fueron estas rolas? ¿Nos puedes mencionar? Ok, fue Mi Amigo el Alcohol y Me Arrancaría el Corazón. Una rola, la de Mi Amigo el Alcohol, es la cual le pone el título a nuestro más reciente material, Mi Amigo el Alcohol, y la segunda fue Me Arrancaría el Corazón. Ok, bueno, buenas rolas de los muchachos de Alarido. Muy bien, ahora sí, nos arrancamos. Entonces, pues para comenzar, coméntenos cómo fue que comenzaron esta aventura llamada Alarido. Pues la banda Alarido nace por ahí de junio del 2007 ya, o sea, ya un rato. Ahí por los barrios de Tecama, Estado de México, es donde nace el concepto Alarido. ¿Y todavía siguen establecidos ahí en Tecamac? Sí, todavía estamos ahí. Todavía siguen por esos rumbos de Tecamac. Muy cambiado, ¿no? De 10 años para acá. Sí, no, ya. Sobre todo está medio tremenda la situación, ¿no? Se está pareciendo a la Ciudad de México. Sí, ya está tremendo, tremendo. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, en Tecamac. Tecamac, Estado de México. Por allá. Pasando Ecatepec. Así un poquito más hacia el norte de la Ciudad de México. Sí, bueno, para la gente que nos está viendo, que no ubica tanto esta situación de cómo está la ciudad, al norte de la Ciudad de México está el municipio de Ecatepec y enseguida sigue Tecamac. Exacto. Así es. Bueno, entonces ustedes vienen desde allá, no está muy lejos, está cerquita relativamente, ¿no? Pues depende del tráfico. Depende si no, se vienen, o sea, caminando. Corto, pero sí. Depende del tráfico y depende por dónde te vengas. Así es, ¿no? Pero luego sí está medio peligroso el rumillo. Sí, está el camino, ¿no? Sobre todo el camino para llegar ahí. Ahorita no se nos es tan pesado, pero sí, de repente sí, que nos ha tocado salir, sí. Así es, entonces, ¿cuánto tienen? Más de 10 años de andar en esto de la vida. 12 años, prácticamente 12 años pegándole. 12 años, sí. Sí, 12 años pegándole en la onda de la al rock and roll. Así es. ¿Antes tenían ya experiencia en tocar en algún otro grupo? Pues originariamente, ahora sí que la banda, de los que estamos prácticamente ahorita, el guitarro y yo somos los más añejos aquí. Uh-huh. Alberto sí ya traía una experiencia con otra banda y acá igual. Ya tendrá algunos años que se nos unieron, ¿no? O antiguamente pues éramos otra alineación. Ya ahorita pues somos los cuatro que estamos ya con esta alineación prácticamente. Pues ya llevas, ¿tú qué? ¿4 años, no, Beto? Voy a ser 4 años yo con la banda. Ya unido al grupo. Yo voy a ser 2 años con Alarido. Sí, originalmente prácticamente los que estamos somos él y yo. Uh-huh. Ok, ¿y qué te dio por formar el grupo? ¿Cuál fue tu idea al crear a pues, Alarido? Ahora sí que antiguamente con los integrantes que estábamos, formábamos parte de otra alineación de una banda. Entonces, por cuestiones de tiempo se nos complicaba ensayar con, ahora sí que el líder de esa banda, no ensayábamos prácticamente. Entonces el antiguo baterista, que le mando un saludo bien chingón, que ya no está con nosotros, ya partió el cabrón. Él y era mi carnal, él y yo, y nos poníamos a ensayar nada más por ensayar, no, sin ninguna intención de hacer una banda ni nada. Uh-huh, uh-huh. Entonces para esto pues nos llaman queriendo integrar un evento a la banda a la cual formábamos nosotros antes. Y decidimos nosotros tomar ese evento ya con la banda. En ese tiempo no teníamos ni nombre, ¿no? Fue como escogimos el nombre Alarido. Ya posteriormente, unos meses después, se integra él. Fue como se empezó a formar la banda, ¿no? Porque el otro cuate de la otra banda ya de plano, pues casi ya no estaba con nosotros en los ensayos. Entonces nosotros decidimos tomar los ensayos nosotros solos, entre semana y todo. Fue como se empezó a dar origen a la banda Alarido. Así es, ese fue el inicio de Alarido. Sí. Ok, y entonces estaban formados siempre como cuarteto, ¿o eran más integrantes o al menos integrantes? Al principio éramos tres nada más, que era el bajista, el baterista y yo. Uh-huh. Posteriormente se integra él, uh-huh, en la otra guitarra.
ya fue como fuimos cuatro, ya de ahí siempre hemos sido cuatro. Así es, ¿y desde un principio intentaron sacar material original o empezaron con los covers como de, empiezan de, tantas bandas? De hecho, fue parte de la partida de la otra banda, ¿no? Porque estábamos tocando covers y la intención mía y del bajista, que es mi carnal, estábamos ya con intención de hacer rolas propias. Uh-huh. Entonces ya cuando se integra él ya prácticamente veníamos trabajando ya rolas originales, ¿no? Sí, de hecho ya tenían un demo grabado de ellos. Sí, hicimos ya un demo, ya posteriormente ya lo hicimos en un disco. Uh-huh. Sí, pero casi yo creo que nos aventamos, o sea, sí, ya vamos a tocar covers, pero la mayoría de veces siempre intentamos meter rolas originales. Siempre, uh-huh. Fue su idea de meter lo sí. original siempre desde el comienzo de la banda. Sí. Siempre fue la intención hacer rolas originales. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién es el principal compositor de estas rolas? La mayoría de rolas son mías en especial. Uh-huh. Uh-huh. Tú eres quien se encarga principalmente de la composición. Así es. Así es, ¿y qué tanto se integran tus compañeros ahora que estás con ellos a esta onda de la composición? Ahorita estamos sacando una serie de rolas que estamos pretendiendo grabar, pues la mayoría pues son mías, ¿no? Pero ya a la hora de arreglar y de hacer, sí, hacemos un equipo totalmente, ¿no? Uh-huh. Yo pongo la letra, de repente a lo mejor y pongo la música o los acordes, ¿no? Pero ya sobre la marcha, ya a la hora de arreglar la rola con batería y bajo y todo, sí cambia totalmente la estructura por aportación del bajista, del baterista. Cambia totalmente, es pues más que nada la chamba en equipo. Uh-huh. Así es, ninguno de ustedes tiene inquietudes por escribir. Tú, Alberto, ¿no? ¿No yo te has tengo canciones. Ajá. Canciones en la... En una banda que yo tenía, teníamos algunas canciones propias, pero pues ahora sí que se han quedado así, nada más en un estatus de ahí, hasta ahí. ¿Nunca las has grabado? ¿Nunca se las has mostrado? No, tampoco. ¿En alguna de las bandas que has tocado? En las bandas, es envidioso. en las otras bandas sí las tocábamos, pero hasta ahí. No lo hacemos. Pero hasta ahí, ahora sí que ya. Y de hecho, pues ya no he hecho nada más. Ajá. Hasta ahí se quedaron. Y... No, pues tienen que extorsionarlo, que les muestre sus rolas. A lo mejor están buenas, ¿no? Hay que evaluarlas, Alberto. Sí, ¿verdad? Por lo menos, a lo mejor. Y de hecho, por ahí tienes algún hit para el grupo Alarido. Sí, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, con las otras grabamos, pero caseras y están en las redes. Uh-huh. Pero así como tal, un disco bien hecho, ¿no? Así es. Bueno, entonces cuando comenzaron ya tenían armado cierta cantidad de rolas, ¿no? No, cuando comenzamos prácticamente, pues yo creo que yo tenía si acaso dos o tres rolas. Todo uh-huh. se fue haciendo sobre la marcha. De repente, pues ahorita, por ejemplo, ahorita de lo que estamos trabajando, hay rolas que yo sacamos apenas una rola que ya tenía como 6-7 años que la había yo hecho. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos, sí, teníamos 2, 3, 4 rolas. Fue como se fue haciendo. Yo creo que al cabo de un año ya teníamos ya un material completo. Ah, así es. Ajá. Entonces, ¿en ese inicio no comenzaron a presentarse al público pronto? Sí, sí, nos estábamos presentando ya al público, uh-huh. ya como la banda Alarido, porque al principio, en los inicios ya era una discusión por el nombre, ¿no? Todo terminó en un volado, ¿no? Ajá. Que fue que se decidió el nombre, ¿no? Pero sí estábamos ya desde un inicio, yo creo que no llevamos un mes ensayando y ya estábamos presentándonos en los toquines. Eso fue rápido, ¿no? ¿Quién ganó el volado? ¿Quién fue el ganador? Pues es que los nombres eran entre el baterista y yo le gané el volado. Ajá. ¿Cómo qué otras opciones tenía para poner al posteriormente a la banda? Nos íbamos a poner, si no estoy mal, Vendaval, ¿no? Vendaval, sí, Vendaval. Pero lo que pasa es que nosotros teníamos un concepto de un inicio en tocar entre heavy rock y rock and roll o el mal nombrado rock urbano, ¿no? Uh-huh. No recuerdo el nombre que le había puesto el baterista, la verdad no me acuerdo, pero era tan malo el nombre que se le olvidó. Creo Gusanos de Maguey, algo así había dicho. Los destrozados de Maguey. Algo chusco. Entonces, pues decidimos echar un volado, ¿no? Y fue que se quedó el nombre de Alarido. O sea, que qué bueno. Que no, o sea, habíamos puesto como un sobrenombre, un grito de rock and roll, porque es Alarido lo que significa un grito, ¿no? Habíamos puesto un sobrenombre así, después nada más se quedó Alarido. Después nos quisimos cambiar el nombre al Vendaval, ¿no? Pero ya la banda ya no lo aceptó. Uh-huh. Nos dijeron, no, Alarido. Así se me hace que ese ganador del volado era merenguero. Sí, luego pierdo. Sí, pero muy bien. Así es como estuvieron las cosas. Bueno, ese es el único volado que ha ganado. Sí. Muy bien. Y en esas primeras presentaciones, ¿fueron allá en su barrio, en el Tecamac?
prácticamente somos de Tecámac, pero estamos en los linderos con Ecatepec, ya, Ciudad Cuauhtémoc, el cerro de Chiconautla, el famosísimo cerro de Chiconautla. Entonces, nuestro auge ha sido más pegado a Ecatepec, en el cerro de Chiconautla, de esos lados. Es como nosotros realmente prácticamente ahí nos hicimos. Entonces, sí, en Tecámac sí tocamos y todo, ¿no? Pero nuestros primeros toquines, la mayoría fueron ahí en Chiconautla, en Ecatepec. Fue ahí donde fueron nuestros primeros eventos. Ok, ¿y pero qué eran? ¿Eventos ya organizados con público o eran fiestas o qué tipo de eventos? Algunas fiestas, algún tipo de eventos de presentaciones de discos de las bandas de por ahí. Ajá. Algún tipo de evento de con unas bandas de ya de medio cartel, así ya para ir a abrir los eventos, así, o sea, nos prestábamos, y hasta ahorita no nos prestamos para todo tipo de eventos. A donde nos llamen vamos. Claro, como debe ser. Ajá. Sí, pues no van a perder la oportunidad de estar presentándose. Y eso pues siempre les da vista al público, ¿no? Exacto. Así es, ¿qué tan rock and rollero es ahí su municipio, Tecámac? Pues se dejó de hacer. Ha habido muchas bandas ahí en Tecámac, pero todas, la mayoría para mí, para lo que yo he visto desde que estoy morro, se quedan en el camino. Y ha habido bandas buenas, sí, pero también ha habido mucha envidia entre las bandas, ¿no? Ajá. Por eso nosotros como que nos apegamos más a Ecatepec, como que hay más unión entre las bandas que del lado de Tecámac. Entonces, sí hay banda en Tecámac, pero la banda está muy dividida. Así dice, le digo que vivimos ahí en ahora sí que en los límites de Ecatepec con Tecámac. Y la banda sí se divide mucho, ya no le brinca esa línea para allá, ni la banda de Ecatepec para allá, ni la de Tecámac para acá. Entonces, pues nosotros siempre nos empezamos a pegar más al lado de Ecatepec, casi siempre nos empezamos a pegar más para allá. De hecho, en Tecámac, hasta la fecha, yo creo que si tocamos 3 o 4 veces al año ya son muchas. Por lo mismo de que, o si hay eventos allá y de repente pues somos como nosotros, como que el frijol en el arroz, como que no encajamos de aquel lado nosotros. De repente es eso. Ajá. O sea que no andan muy seguido por sus rumbos. No, pero las veces que vamos para allá, la verdad es que sí nos ha ido muy chido. Últimamente, cuando nos hemos presentado del lado de Tecámac, sí nos ha ido muy chido. Sí, precisamente por eso era mi pregunta de qué tan rock and rollero era Tecámac. Porque pues yo se ubico 2-3 banditas de por esos rumbos. Sí, sí, hay bandas por allá, sí. Pero yo digo que últimamente no tanto como antes, ¿no? Antes había más bandas. No, y dicho, organizaban más tocadas. Se hacían más tocadas. Pero sí hay banda. Sí hay banda. De hecho, donde quiera hay banda que le late el rock, ¿eh? De repente, el tipo de evento, el tipo de lugares donde se hacen los eventos es lo que no convence a la banda de ir a un evento de rock. Más que nada, por ejemplo, luego, pues sí la... El mismo sistema, ¿no? Nos reprime de hacer un evento de rock and roll en un lugar de prestigio, que digas, no manches, pinche lugar está chido, vamos al toquín, ¿no? De repente, no mames, es en la tierra, no, ni más. Son cosas que de repente limitan a la gente a ir a los toquines. No, luego te dicen, es que está bien chiquito ahí, tú vas a ver a la banda, ¿no? Tocar. No vas a ir a ver que esté muy bien el lugar. Muchas veces es eso, la ideología de la gente. Pues últimamente se volvieron así, ahora sí que el público, pero antes a donde sea se hacían tocadas, ¿eh? Sí, antes no importaba mucho el lugar, ¿eh? La banda iba a cotorrear y a echar. Claro, ¿cuál debe ser? El desmadre que era y sin falla, ahorita la banda sí se pone un poco fresa con eso, ¿eh? Porque sí, yo me he tocado que hemos ido a lugares donde de plano no, y la banda no llega, ¿eh? Ajá. Porque se van a ensuciar sus tenis, que porque se van a ensuciar sus zapatos. Sí, tiene mucho que ver eso, ¿no? Lógicamente también la calidad de las bandas, ¿no? Porque si eso, todo influye, pero sí, allá en Tecámac, sí, ahorita hemos tocado poco, pero las veces que hemos ido, sí, nos ha ido bastante chido. Qué bien, qué bueno. Sí. Así es, perfecto. Entonces, bueno, sí les ha tocado, por ejemplo, ir al Centro Cívico de Ecatepec, famosísimo lugar para el rock and roll. Sí, hemos ido, yo creo que, ¿qué? ¿3 veces? Creo que tres o cuatro veces, no recuerdo bien, pero sí hemos ido ahí. De hecho, a la mayoría de bandas de nuestro género, pues es un logro, ¿no? Llegar a tocar, a pisar el Cívico de Ecatepec, ¿no? Ajá. Y pues sí hemos caído ahí en... Yo creo que las experiencias ahí todas han estado chidas, ¿no? O sea, sí... Sí nos ha ido chido las veces que hemos ido ahí. Sí, les ha respondido la gente. Sí.
¿Qué comentarios les hacen cuando van ahí, cuando han llegado a estar en el centro? Pues nosotros, lógicamente, como banda nueva, entre comillas, ya a público de afuera, ¿no? Está chido porque te subes a tocar y lógicamente te bajas allá con la banda a echarte una chela y todo, ¿no? Y qué todo, la foto, ¿no? Ajá. Oye, no manches, no los había escuchado. Esa rola me gustó. O de repente, a lo mejor no hay ya después en las redes, ¿no? En el Face te escriben, oye, esta rola me gustó, ¿cómo la encuentro? Y así. Sí, sí hay respuesta de la banda. La neta es que sí. Sí, en ese aspecto sí. El cívico de Catepec, no, pues ahí le cae banda de donde sea. Y la neta se pone muy chido. Sí, no, pues es que se... Nos ha tocado abrir. Se atasca de gente. Nos ha tocado abrir y nos ha tocado tocar en un lugar intermedio donde ya está... Es que siempre le llega un montón de banda ahí al Centro Cívico de Catepec. Igual a Puente de Fierro. Sí, también. También es un buen evento. Ese lugar y también hemos... Qué bueno. Sí, también, últimamente como que ya suena, ¿no? De unos 2 años para acá. Sí, ha habido más eventos ahí y además pues llegan buenas bandas ahí al Puente de Fierro. Ah, claro. Sí. Va, ustedes, ¿no? Están ahí presentes. Sí, se ha tocado también ahí en Puente de Fierro. Sí, sí hemos ido a Puente igual unas 3 o 4 veces. Alarido presente también. Sí, sí, hemos andado en varios lugares y la banda... Al Centro Cívico de Santa Clara igual. Ah, el de Santa Clara. Pero ahí ya se están haciendo menos, ¿no? Pues últimamente sí se han estado haciendo más, porque sí hubo un momento que dejaron de hacer, pero así ya han estado haciendo más toquines ahí en el Cívico de Santa Clara. Ah, no me he enterado. Luego, bueno, yo vivo acá por el norte de la ciudad. Va a haber una el 6 de diciembre, ¿no? Va a haber una. Yo vivo igual aquí colindando con el Estado de México, e igual, pues veo los carteles, por ahí pegan muchos carteles, ¿no? Pero no he visto del centro de Santa Clara. Sí, hacen toquines ahí en Santa Clara. Ajá. Bueno, allá en Tecámac no hay un lugar representativo que digan, pues este es nuestro lugar para tocar. Es que ahí no aflojan. Yo digo que es más eso porque han dejado de hacer tocadas. No aflojan casi los permisos. Antes hacían en el centro de convenciones, el PRI. Del PRI, cierto. Ahí los hacían, bueno, se hacían muy seguido. Pero dejaron como remodelaron y toda la onda. Entonces ya es muy difícil que los... Como que restringieron más, ¿no? Ya no volvieron a hacer desde que se remodeló. Sí. Ajá. Sí, es muy, sí, es muy difícil que lo hagan y entonces pues vaya. De repente llegaban a ser en el Deportivo, ¿no? En el Deportivo o en el... No, en la Plaza de Toros. Sí, pero no casi no aflojan los permisos ahí en Tecámac. Es difícil. Es por lo mismo. ¿Y en qué? ¿Pero a qué se deberá que no sean tan fáciles? El gobierno. Pero además, sí, bueno, pero se han estado cambiando de gobernantes, ¿no? Y del municipio. Sí, pero la regla es la misma. Es lo mismo. No, pues hay que echarles sí, bola. Luego donde se hacen, luego es más en las casas de la banda que quiere hacer toquín, que te hablo, yo voy a hacer un toquín, mi cumpleaños o cosas así, es donde más se hacen los toquines. Porque ahí de repente ya un evento así masivo es raro. En Reyes también, Reyes a Cosac. Es donde sí. Entonces está difícil el aspecto de los permisos ahí. Sí, ahí en Tecámac sí. Sí, para complicado. Hacer una masiva está muy difícil. Necesita hacer un motivo de una feria o cosas así, porque así nada más puede hacer un toquín. No afloja. No, pues sí, pero si les digo, pues hay que... Un montón de peros. Hay que echarles montón a esos malos gobernantes. Sí. Pues sí, sí, no hay que exigirles, pues cómo. Ya los traigo. Entonces la juventud tiene que divertirse. Y luego con alarido, pues se van a divertir muy bien, ¿verdad? Y más que nada, claro, porque pues la banda, pues hasta eso que sí se comporta. O sea, estamos... tocando y la gente pues está conviviendo y todo, pues hasta eso pues no buscan bronca y... Hablan un poquito ahí, es el micrófono. Ahora sí que pues no buscan bronca y pues, se la llevan relax durante todo el toquín. Entonces pues ya es un punto más para que nos dejen realizar tocadas, ¿no? O sea, luego prohíben por eso porque pues la gente se pelea o pues más que nada, como digo, no se comporta, pero pues en este caso sí. Sí, no, pues es que ya de un tiempo para acá ya la gente, el público del rock and roll ya ha cambiado pues mucho. Pues es que ya, dice que porque somos bien, ¿no? rockeros, pero realmente en cualquier tipo de evento hay un montón de broncas. Pues sí, cualquier exactamente. Evento, en el género que sea, hay bronca y hasta más que en el rock, la neta. Ah, no, claro. Lo que estaban comentando, pues la gente no le tocó vivir en los hoyos funkies, ¿no? Que realmente era una situación terrible para el rock mexicano. Muy bien, pues vamos a hacer entonces una pausa, muchachos. Vamos a hacer una pausa musical para que el público que nos está viendo, el público que nos está escuchando a través de la radio, igualmente tenga oportunidad de escuchar más material de nuestros invitados de esta noche, que es el grupo Alarido. Y pues nos vamos a escuchar una rola más. Por favor, díganos qué rola es la que vamos a escuchar.
Bueno, la rola que vamos a escuchar se llama Chavo Banda y espero que les guste. Ok, bueno, pues entonces nos vamos con Chavo Banda. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de las señales que tenemos disponibles esta noche. Es Carpe Diem Records, KSB Radio y UTA Radio. Pues nos vamos entonces con la rola de los muchachos de Alarido y regresamos para seguir platicando con ellos en un momento más. Así que disfruten la música y regresamos en un momento. Thank you.
Regresamos, estamos nuevamente con ustedes a través de nuestras señales KSB Radio, UTA Radio y Carpe Diem Records para todos ustedes hasta allá, hasta donde nos estén captando, estén viendo el video, estén escuchando por las señales de radio a través de las cuales estamos llegando hasta ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando y seguir con nosotros en esta entrevista, en esta charla y en esta sesión en vivo con nuestros invitados de esta noche, que son los muchachos de Alarido. Aquí siguen con nosotros y vamos a continuar, vamos a seguir platicando con ellos acerca de su trayectoria y pues todas las cosas que nos tienen que platicar esta noche los muchachos de Alarido, nuestros invitados de esta noche en esta transmisión. Muy bien, muchachos, bueno, pues estábamos platicando algunas cuestiones acerca de allá de su lugar de origen, que es Tecámac. Entonces, bueno, quisiera preguntarles igualmente, ¿han expandido más su territorio para presentarse ante la gente? ¿Nada más se han quedado en esa zona del norte de la Ciudad de México, no, los conurbados de la ciudad? Realmente no, no muchas veces al año, pero sí nos hemos expandido a Texcoco, que es un lugar donde la neta me respeto para la banda, ¿no? Ahí el rock está creciendo, ha crecido los últimos años ahí muy chido, está nos apegamos también para Zumpango, de repente nos vamos a parar por allá, hemos ido a tocar para la banda de Toluca también. ¿Para dónde más hemos ido? A ver, háganme. Para Chimalhuacán, ¿no? Chimalhuacán. Sí, hemos ido a varios lugares. Atizapán. También hemos ido a pararnos por allá. Sí, no es muy frecuente, ¿no? Pero sí, yo creo que sí nos paramos una o dos veces al año por allá en esos lugares. Muy bien. Entonces sí, ya van poco a poco abarcando más territorio, sí, de ¿no? De hecho, sí, hemos andado pues, en friega, como debe de ser. Aquí en la Ciudad de México no es tan frecuente que haya ese tipo de tocadas, ¿o me equivoco? Pues yo creo que en la Ciudad de México hemos tocado como dos o tres veces, ¿no? Desde que me acuerdo. Tuvimos un espacio por ahí en un lugar que hacen en el Tianguis del Trueque, que no sé ni dónde esté ubicado, ¿no? Pero ahí fuimos. Pero ya fuiste. También fuimos. ¿Cómo irías? Bueno, no sé si sea... ¿Cómo irías? Que no te acuerdas. Creo que ya es parte de la ciudad, pero estuvimos en el Rocópolis. ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Rocópolis? ¿Metrópolis? Ah, Metrópolis. Rockstage. Ajá. Metropolis. Bueno, que ya está ahí por cerca del Metro Potrero y toda la onda. Ajá, aquí al norte entonces, de la ya, Ciudad de México. Ajá, ya estamos. Bueno, sí, ya él nos tocó presentar. Muy bien. Bueno, pues ahí poco a poco hay, la intención es irse adentrando cada vez más, ¿no? Y llegar más sí, lejos. Sí, sí, ahí andamos en chinga por... Ahora sí que donde haya chance, ¿no? Así es, claro. Y en cuanto a material discográfico, por ahí hace un ratito comentaron algo acerca de algún material. Sí, ¿cuáles son estos que ya tienen? Ya tenemos tres discos. El primero es A Pesar de Todo. El segundo es Mi Error. Por cierto, autoría de aquí, la rola de Mi Error, autoría de aquí de Jonathan. Y el tercero fue Mi Amigo el Alcohol. Estamos preparando lo que viene siendo el cuarto material. Yo creo que entrando el año ya estamos en friega con eso. También un acoplado tenemos. Ah, sí, fumamos apenas. Parte de un acoplado apenas, donde participan cuatro bandas con cuatro rolas, o sea, es... Sí, participamos con cuatro rolas en un acoplado para discos y cintas Denver. Denver está sacando ahorita ese tipo de materiales. Fue un acoplado que se llama... ¿Cómo se llama? 4x4 al pizarrón. Al pizarrón del rock. Ajá. De hecho, si no estoy mal, fue un proyecto que retomó de hace muchos años. Sacaron un disco y ahorita se retomó con otros dos volúmenes en el cual participamos nosotros con cuatro rolas. Pues debería de sacar Denver más material así porque bandas hay un montón. Sí, de hecho sí hay bastantes bandas. Sí, sí. O sea, sí que... Y sí creo que está funcionando bastante chido, ¿no? Porque sí, sí está teniendo... De hecho, vamos el sábado al Chopo a hacer una pequeña presentación de esos discos ahí, por si la banda... ¿Pero van a tocar? No, nada más va a ser firma. Firma de autógrafos y tal. Ajá. Una convivencia. ¿Pero va a ser ahí en la zona donde tocan las bandas o no, van a estar...? No, es en el corredor. Es en el corredor del tianguis. Por ahí muy vamos bien. A estar el sábado. ¿Cómo a qué horas estarían por ahí para que la gente... A las 11 de la mañana por ahí vamos a estar. La gente que nos ve pues se haga presente. A las 11 de la mañana. Sí. Más o menos. Bueno, sí, van a estar todas las bandas que forman los dos volúmenes. Ah, ok. Entonces somos 8 bandas.
8 y, bandas. ¿Pero lo organiza la disquera o es los grupos lo están organizando? No, esto lo va, pues en parte atrás de la disquera está una persona que está produciendo el disco y él es el que está haciendo este tipo de cotorreos. De hecho, hace un mes, yo creo, uh-huh. ¿no? Se hizo la presentación del disco ahí en el barrio de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, y la verdad se puso muy chido, la banda sí apoyó. Ajá, pero ¿se presentaron nada más ustedes o los otros? Todas las bandas. Todas las bandas, uh-huh. los 8 grupos. Entonces, ¿todos los grupos son de esa zona o no, son de diferentes? No, hay bandas, sí somos, dos bandas de allá, ¿va? Sí, dos bandas. Dos bandas de allá. Uh-huh. Los demás son de Santa Clara unos, otros son de ahí de Jardines de Morelos. Son regadas. Sí, bueno, unos venden de por allá de Atizapán, creo. Xochimilco. Por allá de Xochimilco, Tláhuac, por allá de aquellos lados. O sea, sí. Entonces se puso padre, ¿no? Sí, se puso bueno, el toquín, la neta, sí se puso chido. ¿En dónde fue? Ahí en Ciudad Cuauhtémoc. Sí, pero digo, ¿en qué lugar, en qué auditorio? Tuvimos la fortuna de que en un espacio de tatuajes, un estudio de tatuajes, el chavo accedió y se prestó para prestarnos su estudio, que está muy chido, la neta, tiene hasta su salida y todo, sí, para que la banda está grande. Está grande, o sea, uh-huh. sí, está muy, muy, muy chido ese estudio. De hecho, nos presentamos ahí el próximo 6 de diciembre. Uh-huh. Vamos a estar ahí a ver si se sigue dando, pues yo creo que va a haber tocadas continuas ahí. Pues ojalá, ¿no? Y se arme y sea ya un lugar donde se diga que puede haber ahí igual con varias rock. Bandas de por ahí, y por ahí vamos a estar cotorreando un rato el viernes 6 de diciembre. Sí, que sea un lugar ya establecido en Tecámac, ¿no? Sí, para la verdad es que escuchando. El chavo bien accesible, se portó bien la banda y pues sí. Uh-huh. Ojalá y le agrade el cotorreo y ya se la siga. Sí, sí, está. Sí, es que realmente son espacios que se necesitan para Es que estar. Siempre, nunca sobran los lugares. Sí, exacto. Uh-huh. Exactamente. Bueno, entonces, el primer disco, ¿cuándo salió ese primer material? Ya tiene rato, yo creo que tiene que como unos 9 años, 10. 10 años. Con ese disco tuvimos una traba, ¿no? Porque se grabó ahorita que es noviembre 2019, se salió como por el otro noviembre del 2021. Ajá. Sí, tardó bastante en salir porque con la producción fue un relajo, ¿no? Uh-huh. Tras eso, prácticamente cuando salió, nosotros ya teníamos disco el segundo disco ya listo, prácticamente. Ajá. O sea, salió casi uno tras otro. Ajá. Entonces, posteriormente, yo creo que salió, sí, el primer disco yo creo que tengo como unos 8 o 9 años que salió, ¿verdad? Uh-huh. Ya después le dimos un poco de colchón y como al año y medio salió el otro. Uh-huh. Y apenas, ¿qué tendrá? Va a ser 2 años, ¿no? Sí. Que salió el último. Uh-huh. El más reciente. Digamos mejor el más reciente. Sí. Que el último no va a ser el último, esperemos. Sí, no, ojalá y que no. Pues sí. Ok, bueno, ¿no les perjudicó que haya salido dos materiales tan juntos en tiempo? Realmente es, bueno, yo siento que sí, bueno, yo que lo viví, sí, a mí en lo personal sí percibí que nos perjudicó el que haya tardado mucho en salir ese disco, porque uh-huh. de repente uno viene emocionado, es tu primer disco, y dice, ah, no, ma, ya va a salir mi disco, sí, y la claro. banda, llegó un momento que nos decían que ya nos vio pinche chismosos, porque... Inclusive estuvimos dando publicidad y no salió. Entonces ya la banda ya, qué no, mal ya nos tenía catalogados como son bien pinches choros esos güeyes acá. Entonces a la hora de que salió ya nosotros prácticamente ya no lo pelamos porque salimos de broncas con el productor y todo, ya ni le movimos, ¿no? Ya estábamos metidos realmente nosotros en lo que era ya el segundo disco. Fue que ya ese nos lo aventamos totalmente independiente. Ese todo lo hicimos nosotros, todo pagamos el estudio, pagamos la maquila, el diseño, todo lo hicimos nosotros. Portada, todo. Uh-huh. Sí, entonces ya fue algo que hicimos totalmente de nosotros, independientemente de otras personas. Bueno, e independientemente de las broncas que tuvieron, ¿qué experiencia les agradó más, que una persona se encargara o que ustedes lo hicieran? Pues realmente cuando eres una persona, bueno, eres una banda novata, o sea, realmente ese es el problema, ¿no? Que te acercas a personas para recibir apoyo, ¿no? Porque para que te guíen. Uh-huh. De repente hay personas que se dedican a picarte, ¿no? La cresta o realmente
no a echarte la mano, sino a, ¿cómo se puede decir? Aventajarse. Aventajarse de lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque realmente yo me acuerdo de cuando empezamos, fuimos a grabar, o sea, nos dejamos guiar. Ahorita, por ejemplo, nos dijeron, no, pues conéctate aquí, acá no haya, pues no sabías ni ecualizar a lo mejor, ¿no? Tu aparato. Ya te decían, no, es que toca así, toca así. Y realmente fue, ese fue el problema, ¿no? Este, ya cuando nosotros hicimos el segundo material, pues ya fue algo un poco más de comodidad y libertad para todos, ¿no? Porque, a ver, y porque tú estabas pagando directamente, ¿no? A ver, este, no, pues es que no me gustó, quítale esto. Uh-huh. En, por ejemplo, en el diseño de la portada, ¿no? A ver, es que, ah, no, se ve chido, así déjalo, cosas así. Todo eso es, este, está muy chido hacer un disco independiente, la neta es que sí. Prácticamente el tercero que sacamos fue casi lo mismo, nada más que sí hubo de por medio un productor ahí, pero la neta pues nos dejó chambear, hacerlo nuestro y hacerlo a nuestros gustos. Uh-huh. Fue algo, pues igual muy chido el tercer material. Claro, es lo que llaman ahora autogestión, que sí, el mismo grupo mueva toda la cuestión, ¿no? Sí, sí, realmente es muy satisfactorio el decir, este, quedó como yo quería. Uh-huh. O sea, sí, porque realmente en el primer material que sacamos, sí, bueno, yo al menos, yo en lo personal sí quedé muy satisfecho. Uh-huh. Sí, pero sí, poco a poco, en el paso de los años, pues obviamente vas agarrando experiencia y vas aprendiendo con qué gente juntarte, con qué gente, ¿no? Claro. Ese, sí. Y musicalmente, ¿cuál es la diferencia igual entre la primera y la segunda producción? ¿Sí hay diferencia musical? Musicalmente y este en cuanto a estudio, porque musicalmente obviamente el primer material prácticamente yo grabé todas las guitarras de él y nada más llegaste a reforzar, ¿no? Él dijo que acababa de entrar prácticamente en esos tiempos. Uh-huh. Y yo me aventé todas las guitarras. Entonces, este, sí está un poco como que más plano. Bueno, yo no me considero una persona muy efectiva en los solos de guitarra, ¿no? Para eso llega él y ya en el segundo material sí se refuerza ya lo que es los solos de guitarra. Todavía hicimos, este, metimos músicos invitados en el sax, metimos un sax y, este, una armónica, ¿va? Y unos teclados. Uh-huh. Entonces, este, sí me nos ha gustado echar mano de gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Y que son nuestros valedores y que nos echan la mano en cuestión musical, ¿no? Ya para el tercer material es ya cuando se integra él en la batería. Ya llevabas un año y medio cuando se grabó el tercer material, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se ve totalmente la diferencia, el no por hacer menos al otro baterista, sino que todo cambió, ¿no? Porque nos hicimos más, este, hicimos más estructura musical, este, se trabajó más el disco, se fue a grabar con otra calidad de estudio. O sea, sí, y obviamente ya con la experiencia de 10 años atrás, uh-huh, pues ya sentí que, bueno, para mí en lo personal yo creo que ha sido el disco más, este, que ha dado más, este, fregadazo, ¿no? Uh-huh. El tercer disco. Lógicamente porque, bueno, nos hemos establecido, ¿no? Ya como una banda, ¿no? Se ve la rigidez de una banda. Estructurado. ¿No? Uh-huh. Entonces, este, muchas cosas tienen que ver eso, pero sí musicalmente sí se ha ido avanzando totalmente. Claro, entonces fue tanto experiencia como igual cuestiones técnicas. Donde sí, ya sí, o sea, cada vez lo van mejorando. Sí, exacto. Claro. En lo que platicas tú, fregadez, ¿a qué te refieres? ¿Con que lo aceptó más el público o tuvo más exposición? Desafortunadamente, bueno, estamos hablando de que cuando sacamos nuestro primer material, pues no, prácticamente las redes sociales apenas existían. Ajá. O yo creo, sí existía Facebook, ¿no va? No existía. Entonces, ajá, ahorita las redes sociales, pues, están poderosas, ¿no? Realmente tú subes una rola a la red y ya lo escucharon. Corre. 100 gentes así. Uh-huh. Entonces, este, en cuanto a eso, pues igual, el así como va viendo uno la estructura de la música, también como que dice, ah, no manches, hasta a mí me late, ¿no? Vamos a meterle más empeño, ¿no? Ahorita, por ejemplo, del tercer disco que hicimos, pues sí se le metió difusión una, porque el productor la persona que nos lo produjo, que fue Calavera Rock and Roll, es una producción que anda apoyando ahorita las nuevas bandas, este, pues nos dio la facilidad de grabar donde nosotros quisimos, de hacer la portada a nuestra manera y de
Y independientemente de eso, pues ahora sí que nos dio la facilidad de darle más auge a publicidad al disco, ¿no? Posteriormente a eso, nosotros, por nuestro lado, pues le hicimos de ese disco escogimos dos rolas para hacer dos videoclips. Ajá. Entonces, un videoclip, lógicamente, le da movimiento, ¿no? Y le deja circular uh-huh. las rolas. Entonces, uh-huh. yo creo que se ha chambeado más, ¿no? Con ese disco, lejos de que haya sido el que más pegó, porque hasta la fecha, pues, seguimos tocando rolas del primer disco. Y son rolas que luego la gente llega, a ver, toca esta rola. Y para este disco, la el almohada. Tercero, retomamos dos o tres canciones, ¿no? De los otros dos discos. Lógicamente porque sabíamos que íbamos a grabar con una mejor producción y todo eso. Entonces es lo que estamos haciendo a través de los discos. En el acoplado que donde fuimos a participar, ajá. no metimos rolas inéditas, metimos cuatro rolas de los dos primeros discos. Uh-huh. Para que ya salieran con otra calidad de audio y sonido. Entonces es lo que hemos venido haciendo, porque realmente para mí, en lo personal, pues son rolas que yo escribí, no hago menos ninguna. La verdad es que yo todas mis rolas, pues digo, no, pues esta. Entonces sí he tratado y he buscado la manera de que no se pierdan. Entonces, pues sí, de hecho hay rolas del primer disco que no se dejan de tocar, de mínimo una, ¿no? Entonces, el segundo disco hay una, dos, tres o cuatro. Entonces fue como fue avanzando el disco. En el último disco, en el tercer material que grabamos, ya metimos rolas inéditas. Se puede decir que fue mitad y mitad de disco. Yo creo que fueron cuatro, ¿no? Regrabadas. Sí, fueron cuatro. Y son cuatro rolas que se andan tocando todavía. Y le refrescamos con las nuevas. Y se anda tocando prácticamente este disco. Es todo el todo se toca. Uh-huh. Claro. ¿El material es conseguible? ¿Todos tus tres álbumes? Sí, no, yo creo que ahorita ya nada más los el segundo y el tercero, porque el primero ni yo lo tengo. Se agotó. No, o sea, sacaron 100,000 copias, se acabaron todos. No, ya ese disco lo descontinuamos. Ya es de colección. Pues que prácticamente ahora sí que ese disco lo estamos metiendo ahorita de a una, de a dos rolas en nuevas cosas que estamos haciendo. Uh-huh. Para revivirlo más que nada, porque sí, yo sí lo cuento como un disco oficial del grupo, ¿no? Pero realmente ya cuando salió ya no le dimos la importancia. Claro, por lo que nos platicaste. Que sí, claro. que le debíamos de haber dado, ¿no? A lo mejor o luego hasta por berrinche de uno. Sí. Claro. Sí, ese fue el detalle. Sí, ya dejar el pasado, ¿no? Ah. Echarle adelante. Sí, lógicamente pues va cambiando la estructura musical, se integran ellos y ya cambia totalmente el concepto, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entonces el disco 2 y 3, ¿eso sí lo pueden conseguir? Sí, bueno, yo... ¿Pero cómo lo consigue la gente? Platícanos. Conmigo. No, creo que, si no estoy mal, ya tiene rato que no me paro en el Chopo, pero por ahí lo hay. Ajá. En el Chopo es donde se consigue todo. De aquel lado de Catepec, en las tiendas de rock, que es es Virus, ¿va? Virus, Rock Virus, ajá, sí. Rock. Virus Rock Shop, ahí allá en el cerro con Magos. Rock Shop Magos y Rock Shop Junior con nuestro carnal El Gato. Mm. Entonces, las puertas del rock. En las puertas del rock en Tecámac, ahí en Indios Verdes también los hay. En el Palacio del Rock, algo así se llama, ¿no? Verdes. El Templo del Rock. En el templo. Ajá. Ahí en Zumpango, igual. En Zumpango, también está de aquel lado de Tlán en un puesto de rock, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, ahora sí que en la mayoría de puestos de rock. Está los discos de Alarido. Y pues con cada uno de nosotros en nuestras redes sociales. Okay. O en las tocadas donde nos presentamos. En las tocadas siempre llevan material. Sí. Uh-huh. Todavía tienen suficiente para estar. Sí, yo creo que vendiendo. El tercero ya se anda acabando, Pero apúrenle por ahí los que nos están escuchando. Todavía hay hagan su compra ya. Todavía creo hay unos por ahí todavía. Uh-huh. Sí, entonces sí, o ya la banda que de plano se le complique un montón, pues ya que se meta a las redes sociales, ahí están la mayoría de las rolas. Bueno, nos hablaste igual de unos videos, ¿cuáles son las rolas de los videos que hicieron? Hicimos un primer video oficial a una rola que hicimos por ahí a dueto con el vocalista de Los Tuzos. Uh-huh. Se llama ¿Para qué llorar? Fue nuestro primer video oficial. Posteriormente sacamos el otro, que es una rola igual a autoría de aquí, Jonathan, uh-huh. que se llama Vicio Cruel. Son los dos videoclips que estamos manejando ahorita. Okay. Que están promocionando nuestro tercer material.
Correcto, entonces la gente los puede buscar en el YouTube. En el YouTube y en el Facebook están los dos. Ok, repiten los nombres de las rolas para que las busquen. Es Para Qué Llorar, el grupo Alarido, por supuesto, y Vicio Cruel. Vicio Cruel. Exacto. Ok, pues entonces ya sabe, gente, aparte de el chance que tienen aquí para estar escuchando al grupo, pues búsquenlo también para que tenga ahí más vistas. Sus videos, que tienen videos oficiales de las rolas, sí, de nuestros invitados de esta noche, que es el grupo Alarido. Muy bien, muchachos. En cuanto a... vamos a platicar en un momento. Estábamos hablando hace un rato de las tocadas, de Ecatepec y de varios lugares. Bueno, me gustaría que entráramos un poquito en ese tema de las tocadas y cómo es este ambiente de las tocadas. Antes de eso, pues nos vamos a ir a otra pausa y vamos a escuchar otra rola de nuestros invitados de esta noche, que es el grupo Alarido. Antes de que nos vayamos a escuchar a los chavos de Alarido que nos están visitando esta noche, vamos a hacer las menciones de los patrocinadores. De una vez, vámonos con esto, que es dar las gracias, muchas gracias, entonces, a Baquetas GMS, que bueno, aquí tenemos un invitado que tiene que ver con esto de nuestros patrocinadores. Tal vez si ya han estado siguiendo las transmisiones de Carpe Diem Records, van a escuchar o van a ver una charla que tuvimos con Alberto respecto a este patrocinio que nos hace, este apoyo que nos hace aquí a Carpe Diem Records. Pues bien, él elabora baquetas para bateristas y las personaliza. Así que toda la gente, bateristas sobre todo, grupos que quieran personalizar sus baquetas, pues aquí diríjanse con el buen amigo Alberto del el grupo de nuestros invitados de esta noche, que es Alarido, y él les trabaja perfectamente. Todo lo que quieran hacer en sus baquetas, él se los puede realizar. Bueno, igualmente la mención de Solcor, la empresa que igualmente nos apoya en esas transmisiones. Solcor, con cables, conectores y adaptadores para todos sus micrófonos y sus instrumentos. Así que, pues, igualmente, visiten la página de Solcor, que es solcoraudio.com. Ahí van a encontrar toda una gama de productos que Solcor les ofrece para poder trabajar y que su banda se escuche como debe ser. Muy bien, pues, ahora sí, muchachos, nos vamos a escuchar otra rola de nuestros invitados de esta noche. ¿Cuál es la rola que vamos a oír? El tema que sigue viene en nuestro segundo material, se llama Desafortunado. Que la disfruten. Ok, pues nos vamos con Desafortunado de nuestros invitados de esta noche, el grupo Alarido, y regresamos para seguir platicando con ustedes y platicar con nuestros invitados. Vamos a la rola y regresamos en un momento.
Muy bien, pues regresamos una vez más con ustedes y nuestros invitados de esta noche, que es el grupo Alarido. Acaban de escuchar una rola más de estos muchachos muy rock and rolleros que tenemos esta noche para todos ustedes. Muy bien, entonces, antes de que continuemos con la charla y platicando con nuestros invitados, igualmente quiero hacer mención de eventos de Carpe Diem Records. Ya los hemos estado platicando con ustedes en sesiones anteriores. Para el 10 y 11 de abril, Carpe Diem Records está haciendo la invitación para que toda la gente, las bandas que quieran unirse a eventos, 10 y 11 de abril, se estará realizando un nuevo evento de Carpe Diem Records. Este tendrá lugar en Acapulco, es en el Búnker y en el bar El Puerto de la ciudad de Acapulco. Así que 10 y 11 de abril, si quieren unirse al elenco de Carpe Diem Records, que se estará presentando en el 2020, por supuesto, para que pues puedan estar presentes y puedan hacer el viaje y presentarse allá en el hermoso puerto de Acapulco, pues bien, comuníquese entonces a Carpe Diem Records a través de la página de Facebook de Carpe Diem Records, y también pueden hacerlo a través del teléfono celular al siguiente número que les voy a mencionar, que es el 55-3105-1203. En este número podrán ustedes mandar un mensajito, manden el mensaje mencionando que les interesa integrarse al evento, y pues no, es cuestión nada más de que se pongan de acuerdo con la gente de aquí de Carpe Diem Records y podrán integrarse a este evento 10 y 11 de abril en el puerto de Acapulco. Les digo una vez más el número telefónico, que es 55-3105-1203. Y manden un mensajito y ya por ahí podrán entrar en contacto con Carpe Diem y preguntar por la forma en que se pueden integrar a este elenco y este evento de Carpe Diem. Muy bien, pues ahora sí, vamos a continuar la charla con nuestros amigos que tenemos esta noche como invitados. Muy bien, muchachos, pues entonces, les había comentado antes del corte y antes de irnos a la rola que íbamos a platicar un poquito acerca de esto de los eventos. Ustedes no han tenido mucho problema con los organizadores, porque siempre es el problema del rock and roll. No he tenido. Ah, bueno, pero noté un poco de sarcasmo en esa respuesta. A ver, platíquenos, ¿qué broncas tienen con ellos? Es que es un tema, ¿para qué lo vuelves a repetir? Ah. O sea, muchas veces los organizadores pues ya no son ni organizadores. Son desorganizadores. Exacto. Entonces, muchas veces hasta quieren que uno les pague por ir a tocar. Sí, esa es la bronca, ¿no? Entonces, exactamente. Digo, a final de cuentas, poco o mucho, pues ellos van ganando. Si no, ya no, de plano no se dedicaran a esto, a desorganizar. Sí, pues obviamente, ¿verdad? Tiene que ser así. Sin embargo, pues ellos siempre argumentan que no salió, ¿no? Eso es de ley. Ajá. O sea, no van a querer poner nunca de lo que es su negocio, que viene siendo pues la cerveza o pues la vendimia, ¿no? Uh-huh. En este caso. Uh-huh. Porque lo que salga de boletos es para la paga de los grupos. Uh-huh. Obviamente. Y eso sí es que te quieren pagar. Sí, porque sí, si pero, no, hasta bueno, tú les vas a decir, te dicen, no, pues ahora tú dame dinero. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué le recomienda entonces a las bandas que van empezando? Es una traba muy fuerte para las bandas nuevas. Realmente las puertas de repente están bien cerradas por ese tipo de detalles, ¿no? Uh-huh. Me ha tocado, a mí en lo personal, desde que empecé, me ha tocado ver cómo las bandas no crecen porque los organizadores de eventos masivos te cierran las puertas bien gacho. Uh-huh. De repente, si tú vas y te paras un evento como espectador y ves a las mismas bandas siempre, siempre son las que están aflojando, lógicamente, ¿no? Las que a lo mejor iban y no cobran, o las que mejor van y... De repente, yo me ha tocado ver bandas que están desde que empezó el evento a las 2, 3 de la tarde y vienen tocando a las 11, 12 de la noche. Entonces, pues yo digo, también a las bandas, pues hay que tener tantita dignidad. De que, ah, güey, no manches, me citaste a las 3 y voy tocando, mejor ya si son las 3, son las 5, pues ya me voy. Pues si no vas a dar chance de tocar, mejor ya me voy. Mm-hmm. Es culpa tanto de organizadores como de bandas, porque también hay bandas que sí se dejan agandallar, sí, bien chido por los organizadores. Realmente yo digo que si nosotros como bandas no aceptáramos ese tipo de situaciones, esto no estuviera pasando, ¿no? Porque, pues si los organizadores abusan y tú cedes, pues dices, esos güeyes dicen, pues de aquí soy.
Entonces realmente es una traba muy fuerte para las bandas, porque lógicamente para nosotros el pararnos en un evento masivo dices, bueno, a lo mejor no me van a pagar, ¿no? Pero me están respetando el horario, ¿no? Pero hay quienes ni te pagan ni te respetan el horario, te hacen como chingada ganas se les da, y entonces eso ya es también tu dignidad como banda, ¿no? El darle un prestigio al nombre de la banda, ¿no? Y sí hay bandas que sí se prestan para eso. Ese es el detalle, ¿no? Uh-huh. O sea, organizadores, la mayoría son así. Entonces también hay bandas que se prestan para eso. Entonces, desafortunadamente, pues yo digo que es culpa de los dos, ¿no? De las bandas y de los organizadores. Yo siento que si no hubiera bandas así que aflojaran, pues, ¿cómo te hacen los organizadores? No, o sea, no, realmente un grupo de carteles se va por su feria, haya gente o no haya gente. Uh-huh. ¿Y quién se chingó? Pues el güey que fue a abrir o el que tocó intermedio, pues ya, ese güey ni siquiera las gracias le dan. También el público tendría una cierta exigencia, debería tener una cierta exigencia. Pues realmente debería, ¿no? Pero yo he visto tocadas donde van 20, 30 bandas y al final de cuentas el público fue a ver a este grupo y no se presentó. Uh-huh. Entonces, la banda ve a lo mejor la misma organización en el próximo evento y ahí sigue yendo la banda, aunque sabe que no van a llegar todas las bandas. Uh-huh. O sea, la gente, el público va al mismo evento que organizó la vez pasada el mismo organizador y sigue yendo a los eventos. Ese es también es un problema. O sea, es culpa de todo. Realmente sí está bien quemado esto. Sí, de ese aspecto. Exactamente. Sí, la neta, sí. Por eso, luego, por ejemplo, así nosotros de repente, si ha llegado quien nos dice, ¿por qué casi no los vemos en los carteles grandes? Pues es que no me late que me estén maltratando ahí. Digo, la neta, yo prefiero ir a tocar a lo mejor si tú quieres a una fiesta, ¿no? Uh-huh. Pues ya de mínimo, ya te invitaron a comer y vas cobrando, ¿no? Aunque tengas que llevar tu equipo, ¿no? Y ya vas cobrando siquiera pues tus gastos, ¿no? Tus viáticos. Y a una tocada, aparte de que vas, tienes que pagar tu transporte, porque realmente, vamos a ser honestos, a las bandas de un calibre de nosotros, ni siquiera el organizador se acerca, ni siquiera las gracias te da. Así de plano. Entonces, sí es, uh-huh. Sí, las bandas que de repente nosotros nos hemos llegado a parar eventos de esos, pues sí, lo hemos hecho con esa intención, ¿no? De que, pues es un evento, vamos, va a haber gente, ¿no, güey? Vamos a darnos a conocer un poco más. Pero ya sabes que vas a que nos hemos parado a pocos eventos de esos porque sabes que ya vas garantizando que de mínimo te va a tocar, te van a respetar el horario, ¿no? Uh-huh. Porque te digo que he visto lugares que no, y bandas que no, hemos llegado a los eventos y están a las 3, 4 de la tarde, andan tocando a las 10, 11, o luego ni tocan. Uh-huh. Y vas al otro evento y ahí están. Por eso los organizadores, estos güeyes se dejan, me siguen los metiendo a los toquines. O sea, sí está bien canijo eso de del movimiento en cuanto a organización del rock mexicano, sí está bien cabrón. Claro, es algo que deberíamos de cambiar ya. Sí, entonces sí, nosotros sí como banda, sí, de repente sí nos hemos rebelado ante eso, ¿no? Uh-huh. De repente hacemos más caso, por ejemplo, a saloncitos, como por ejemplo ese que le digo que vamos a ir al viernes 6 de diciembre, ¿no? Son saloncitos, a lo mejor no vas y no cobras mucho, ¿no? Pero de mínimo ya vas y pues no sales poniendo como las gallinas, ¿no? O sea, le inviertes a tu instrumento, le inviertes a grabar un disco, le inviertes a tu transporte, o sea, a muchas cosas, ¿no? O sea, realmente el rock mexicano está bien machucado en ese aspecto. Y lo que mencionaste en un principio, hablaste del rock urbano, que era un término mal empleado. Sí. Pues sí, realmente hoy en día la banda le llama rock urbano. Te topas a un chavo con una playera de Laragán, ¿no? De Lear and Roll o una banda y te dice, no, pues le dices qué tipo de música, rock urbano. Uh-huh. Anteriormente, hace ya unos años, cuando yo empecé a escuchar música, era rock nacional, rock mexicano, ¿no? De un tiempo de los 2000, si quieres, acá se empezó a llamar rock urbano. El término es supuestamente porque el género era urbano, porque lógicamente, yo lo entiendo así, ¿no? Que lo llaman así porque las rolas hablan de urbanidad, ¿no? Cuando realmente, pues ahorita de lo que hemos venido escuchando, por ejemplo, nosotros tocamos rock and roll, de repente nos metemos con una balada, hasta de repente un hard, ¿no? O queremos meter un poco de heavy, ¿no? Uh-huh. De repente ya se nombró así rock urbano, ¿no? Para mí y yo creo que para la mayoría de músicos que tocamos este tipo de música, está mal nombrado, ¿no?
pero ya es una etiqueta que ya tiene el rock mexicano nacional. Claro, pues sí, y bueno, ya hemos comentado igual con algunos otros invitados que hemos tenido acá, y es un término que han usado para denigrar incluso a la música. Sí, sí, porque lo nombran así, rock urbano, y ya la gente tiene la idea, ¿no? Pues entonces no tiene calidad. No, de hecho, muchas veces tú les dices, no, es que yo toco rock nacional. Ah, urbano como el Aragán o el Tri. No, uh-huh. Es que es rock nacional, rock es. Mexicano. Así es. Que, de hecho, igual, hay igual que tengo por ahí. En las redes, tengo un amigo de España, igual, ¿no? Y me dice, a ver, mándame unas canciones tuyas, ¿no? Y me dice, ah, toca rock urbano, no rock nacional. Es que aquí en España sí lo conocemos, ajá, rock urbano. Entonces es muy... Sí, es una etiqueta que difícilmente que se va a quitar. Es como decir, ah, son rockeros pinches marihuanos, mugrosos. Es una etiqueta que ya la sociedad tiene ante uno, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues ya no. Exactamente. Son así ya. Ese güey sí no se baña, pero... No, así... más que nada, o sea, ya luego dicen, ah, no, pues vas a ir a un toquín de rock urbano. Ah, pues entonces las monas, que quién sabe, o sea, ya la etiqueta ya quedó con eso, que uh-huh, las monas y que... De repente, pues igual sabemos nosotros, ¿no? Desde que, bueno, yo desde que me acuerdo siempre me gustó la música de rock, entonces yo digo, pues realmente sí sabes que estás totalmente separado, ¿no? De los demás géneros, ¿no? Que dices, ah, va, o sea, a final de cuentas siempre ha sido una característica de nosotros, ¿no? Pues que te valga madre lo que digan, ¿no? Pero sí realmente es algo que limita al género a avanzar un poco más. Pues entonces la cuestión sería, si no se puede ya cambiar el término, que se le nombre de otra manera, pues entonces buscar la forma en que se le dé dignidad al término. Exactamente es a lo... Bueno, y que la gente tenga otra idea, a lo, ¿no? A lo que decíamos hace rato, porque también, digo, igual yo no me considero, no nos consideramos una banda que dice, ah, no manches, pues son unas pinches musicazos, todo. Tratamos de hacer lo más chido que se pueda. Pero sí hay bandas que la neta así se pasan de riata, porque van a un toquín y una de dos, o no se ve el ensayo, o de plano se suben a tocar bien pedos, bien grifos. O sea, ya es una falta de respeto para la banda que te va a ver. Uh-huh. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Porque nosotros, de hecho, si nos echamos nuestras chelas y todo, siempre tratamos de subirnos a tocar, o sea, como debe de ser. Claro. Nos ha pasado, porque sí nos ha pasado. A mí me llegó a pasar una vez que me subí ya, pedo, y la neta te bajas, y al otro día toda la pinche semana, yo, ah, puras pendejadas me subí a hacer. A él le pasó, le llegó a pasar, o sea, sí, la neta es que sí pasa. Iba todo. No lo estás balconeando, por favor. O sea, calle en eso, ¿no? Que digas, oye, güey, me subí a hacer puras. Pero hay güeyes que no manches, cada 8 días se los topas o te los llegas a topar ahorita esta semana y los vuelves a topar en otro mes y está peor. Ajá. O sea, sí hay bandas que la neta, vamos, regresamos a lo de ese rato, sí hay bandas que la neta sí nos hacen daño, o sea, la neta. Claro. Para echar para el género, para todo, adelante, para todo el gremio del rock mexicano. Sí nos daña, y eso, pues, yo creo que no soy el único que lo piensa. A lo mejor las bandas de calibre chido también, yo he visto que lo han opinado. Ahora, ahí están los toquines, no, inundan el cartel de bandas. Voy a lo de ese rato, no. Sí, no se cumple no les con importa, el cartel. ¿No? Sí. No se cumple con el cartel. Un cartel de 30 bandas tocan 20. Yo, sin embargo, y tocan tres rolas. O tocamos tres rolas. Es lo que luego nosotros hacemos burla de eso, ¿no? De que lo que dijo hace rato que estábamos en la grabación de la rola, ¿no? Si no estoy en el cívico, que digo que 16 rolas, ajá, no sé. Sí. O sea, cosas así, sí pasan. Y sí, digo, sí tenemos nosotros la culpa como bandas también. Y más que nada, ¿por qué? Porque pues eso, a veces vamos empezando como a calentar y ya te bajan. Ajá. Entonces sí te quedas con la espinita de que... No, ahí está la frustración, ¿no? Luego hay veces que viajas hasta bien pinche lejos para ir a tocar 3-4 rolas. No, entonces, cuando... Tienes que esperar. Cuando fuimos a tocar por dos rolas. Una regresas con todo el veneno a Teoloyucan, fuimos a Metrópolis, también le tocó, sí, dos rolas y vas para abajo y dices, puta madre. O sea, la neta, te emputas si quieres echar hasta putazos. Uh-huh. Te digo... Nos volvimos a parar con ese organizador, ya no, porque dijimos, no, claro, no manches, no, vas no allá. Sabe. Aparte de que a uno también le gusta la chela, le estás consumiendo, aparte, y bien pinche caro, dices, no, pasa que sea. O sea, la neta, le vas a engordar la bolsa a esos güeyes. Uh-huh. Y sí, sí está cabrón, la neta. Pues sí. Sí, 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 como banda, sí, sí hay que darse a respetar un poco, porque si claro, no. Muy bien, muchachos. Bueno, regresemos a la historia de Alarido, o a lo que están ustedes haciendo de Alarido. ¿Viene otro material nuevo, otro álbum nuevo? Estamos ahorita
Nosotros trabajamos en conjunto con varias bandas. Siempre nos han latido echarnos la mano unos con otros en cuestión de bandas. Uh-huh. Andamos trabajando con varias bandas. Entonces nosotros ya llevamos para este año, es el tercero, ¿va? Tercero. Estamos haciendo un aniversario doble con una banda de ahí del cerro de Chiconautla que se llama La Sombra Rock and Rollera. Ellos cumplen su aniversario en mayo y nosotros en junio. Uh-huh. Hacen los mismos años y todo. Entonces llegó un momento en que nos decidimos hacer el aniversario juntos. Uh-huh. Entonces para este año viene el aniversario que lo vamos a hacer entre mayo y junio. Entonces ahorita nuestra opción fue grabar un disco entre las dos bandas, seis rolas, uh-huh, y seis rolas. Entonces, uh-huh, es lo que ahorita estamos preparando y posteriormente yo creo que va a ser a corto plazo de que salga el disco, ya vamos a trabajar el disco completo. Pero ahorita la tirada es ese, un disco de aniversario junto con la banda de La Sombra Rock and Rollera. Ok, ¿el material es inédito? ¿Son rolas nuevas? Vamos a meter 4 inéditas y 2 regrabadas del primer material. Uh-huh. De ese primer material que igual no tuvo, sí, Leo, tanta exposición. Es la tarea sacar, uh-huh, a flote. A circular esas rolas, es la tarea. Entonces, uh-huh, no, va a ser una nada más del primero y una del segundo. Ajá. Cierto, una del primero y una del segundo. ¿Y le están variando mucho? ¿Es una versión muy diversa? Sí, las cambiamos totalmente, sí. Uh-huh. De hecho, todas las canciones se han cambiado del primero y del segundo. Se han cambiado totalmente. Sí, es lo que te digo, vamos agarrando la experiencia y si, ay güey, si hacemos esto aquí y es que esto aquí lo podemos adornar de esta manera. Uh-huh. Sí, se ha agarrado la experiencia y se ha crecido musicalmente un poco para que las rolas se oigan totalmente diferentes. Entonces ahorita van a ser 4 rolas inéditas y 2 regrabadas para ese material con La Sombra Rock and Roll. Vamos a hacer un disco de las dos bandas, 6 rolas y 6 rolas. Entonces vendría para junio más o menos, a mitad del año del 2020. Ese disco sale entrando mayo. Uh-huh. Yo creo porque ahorita de hecho estábamos ya en planes de entrar al estudio, nada más que todavía queremos checar unos detalles de las rolas. Uh-huh. Pero yo creo que ahorita como diciembre ya se va de volada, una porque trabajo, porque cada quien de nosotros, aparte de tocar, pues cada quien tiene su chamba. Y la otra que sí tenemos algo de toquines. Entonces, uh-huh, vamos a esperar que entre el año. Yo creo entrando el año, a más tardar a mediados, a finales de enero, ya estamos grabando. Ya están en el estudio. Uh-huh. Y para el siguiente álbum, igual es material inédito. Vamos a retomar 2 rolas igual, una del primero y del segundo, y ya lo demás va a ser inédito. Uh-huh. Yo creo, uh-huh, que van a ser 8 o 9 rolas inéditas y una del primero y del segundo. Pues ya, de hecho, ya son las rolas que vamos a sacar, ya las demás ya se van a quedar como están. Uh-huh. Oh. Muy bien. ¿Cuál rola les pide más la gente? Pues ahorita yo creo que hay varias. Originalmente la que más nos pedía la banda era una rola que se llama Borracho de Amor del primer disco. Uh-huh. Esa rola fue la... Bueno, hasta la fecha yo creo que es de las más pedidas, ¿va? Pero sí hay rolas como la de con la que tocamos hace rato, con la que iniciamos, que es Mi Amigo el Alcohol, que nos la piden mucho. La de Para Qué Llorar, la del videoclip. Uh-huh. Mi Realidad, Mi Error. Yo creo que son de las rolas más pedidas. Hay una que se llama Fin de Semana. Uh-huh. Yo creo que son de las más pedidas, ¿no? De hecho, en cada parte donde nos presentamos son muy variados. Ajá. No son como que, tócate esta siempre, ¿no? Siempre son muy variadas las canciones. Sí, de hecho hemos ido, una vez yo me sorprendí cuando acababa de entrar en la batería porque llevábamos cierto límite de rolas, ¿no? Que habíamos ensayado porque llevaba poco tiempo con nosotros, yo creo 2 ensayos, ¿no? Sí. Entonces llegamos allá, entonces en un toquín de rock urbano, por así decirlo, uh-huh, un cartel de 5, 6, 7, hasta 10 bandas te dan chance de 6 rolas, 5. Entonces llevamos, yo creo que preparadas 6 rolas. 6. Entonces se nos acerca un chavo y oye, y ya estaba medio flamas el chavo. Y oye, tócame esta rola. Y yo le digo, sí, carnal, ahorita, ¿no? Y va, estás cabrón, dedicada para mi chava y acá. Y ya nos volteó a ver, ¿no? Le digo, ¿cómo ven? Va, si no la aventamos, ¿no? Entonces sí, ha habido lugares donde vamos. Que sí cambia, ¿no? De repente en los lugares que más andamos, pues sí son 4 rolas, a lo mejor que son las que más nos piden. Mm. Pero sí vamos de repente a otros lados y sí cambia mucho el la manera de pensar de la gente de un lado a otro. Y hay gente que a lo mejor no escucha mucho rock y se identifica mucho con rolas que nosotros casi no tocamos, porque de repente sí tratamos de variarle un poco los ritmos, hasta el estilo, porque comúnmente andando en el rock, en el género que nosotros andamos, vas a un concierto o un toquín en vivo y a la banda lo que le gusta pues es bailar, ¿no? Y les gusta el brincadito para bailar.
Entonces tenemos rolas que no se prestan para eso. Y nosotros en ese tipo de eventos casi no las tocamos. De repente llegas a una fiesta donde va banda que casi... Ah, no manches, escuché tu disco, me gusta esa rola, tócala. Y está chido, ¿no? Porque en lo personal nosotros dividimos... Bueno, yo y con ellos hemos coincidido que dividimos las rolas de Alarido como que la parte que le gusta a la banda y la parte que le gusta, que nos gusta a nosotros. Entonces, luego hay veces que ensayamos o en el ensayo, vamos a echarnos esta rola porque ni la tocamos en vivo, pero se oye bien chida. Y luego las tocamos hasta para nosotros, puede decir que para nosotros. Ajá. Y en vivo ya sabes que vas a tocar lo que le gusta a la gente. Claro. Entonces, sí estamos como que divididos en ese aspecto. No he dicho hasta para entrar, siempre le variamos. Entrar para abrir la tocada, siempre le variamos, nunca tocamos como que la misma siempre, ¿no? Pero hay muchas bandas que siempre se toca la misma, siempre, va a empezar fijo, con esa. ¿No? Ajá. No, y nosotros no, siempre, a lo mejor desde la entrada, siempre le variamos, o hacemos la misma entrada, pero diferente canción, o vamos tratando igual de ofrecerle algo diferente al. Claro, pues eso se trata, claro, sí. Pues luego, está padre eso. Luego, de repente, sí es un poco difícil como banda meterse bien de lleno al gusto de la gente por eso, ¿no? Porque hay bandas que tienen un disco todo completo del mismo estilo, del mismo ritmo. Y a la gente sí le gusta eso. De repente al público de urbano, por así llamarlo, sí le gusta eso. Entonces, de repente, pues nosotros sacamos un disco de 11, 12 rolas, ¿no? Y a lo mejor tenemos 4 o 5 con ese estilo, ya las otras las cambiamos. Entonces la banda dice, no mames, está chida esa rola. Y ese disco me gustó por esa rola nada más. Entonces, está chido. Y nosotros siempre nos ha gustado escuchar lo que la gente opina. Pero siempre también hemos tratado de hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque de repente, pues no tiene... Bueno, yo lo veo así, no tiene caso ir a tocar algo que a lo mejor no te llena. Es donde cae en la rutina luego los grupos y les da por deshacerse o todo eso. Sí. Me ha tocado ver caer a varias bandas así. Claro. Bueno, entonces, para ir ya cerrando esta charla, ¿algún evento que tengan por anunciar, para invitar a la gente que nos está viendo y escuchando esta noche? ¿Dónde vamos, gordo? Pues ahorita los próximos eventos, pues es el de este sábado. Tenemos un evento este sábado 30. en Ciudad Azteca, me parece. Ahí cerca de la R1. Ajá. Por ahí más o menos. Primero la firma de autógrafos. Vamos. La del sábado en el Chopo. A la firma de autógrafos, al Chopo. Más tarde, ya en la noche, vamos ahí por la R1. A un evento que se hace como un aniversario luctuoso de un baterista de una banda de pop. Posteriormente, el 6, tocamos ahí en Ciudad Cuauhtémoc. Viernes 6, el 7, tocamos allá en nuestro barrio, en Lomas de Tecámac. Mejor conocido como Huicholes. Una fiesta y después en la capilla. Vamos a una fiesta y después tocamos ahí en la cuadra. Son dos eventos. Después vamos el 14. Vamos a Texcoco. A un evento. Vamos el lunes 11 a Santa Clara. A un evento que hacen en honor de la Virgen. Entonces posteriormente vamos a Texcoco, ese mismo día regresamos allá al Cerro de Chiconautla, igual a una fiesta. Texcoco es un evento, es tocada de cover. De ahí el 15 nos vamos a Jardines con el aniversario de nuestros valedores de Los Vagos, una banda que se llama Los Vagos Bands. El 15 de ahí, ya no me acuerdo. 18. Sí, son de los que me acuerdo ahorita. Sí, hay otras fechas por ahí, pero no recuerdo bien. Bueno, ¿dónde puede la gente checar esto? ¿En redes sociales? En las redes sociales estoy como Pérez de Alarido. Y la página es Alarido Rock Band y Alarido Rock Oficial. Los face de ahí del... Alberto López Mendoza. Y yo me encuentro como John Hudson. Y está el personal, que es Jonathan Alarido Ramos y Alarido Rock Oficial. Ok, entonces ahí puede la gente checarlo. El canal de YouTube, Alarido Rock, es como nos pueden encontrar en las redes sociales la banda. Ok, y ahí checan los videos que estamos platicando. Exacto. Y pues me imagino que tienen más material, ¿no? Ahí, sí, bueno, YouTube. La mayoría de material que tiene la banda lo pueden encontrar en las redes sociales. Ok, bueno, ¿cuál es el reto para Alarido? El reto es seguir haciendo música y pararse en los lugares que haya chance y crecer como banda, crecer. No hay pues no desistir más que nada, no dejar esto como un intento.
sea, hacer una banda sólida, ¿no? Que se paren los toquines y el público lo reconozca. Más que nada, ese es el reto, ¿no? Y hacer la mayor cantidad de discos que se pueda y pisar los escenarios que se pueda, ya sea con... Es muy chido luego irse a tocar a eventos masivos porque sí ves un chingo de gente, ¿no? Ya, y de repente, pues... De esa gente ya todos están bien pedos, ya te están poniendo atención, ¿no? Yo a mí luego me late, y se los he dicho yo, pararse a un evento... Uh-huh. Donde hay poca gente y vas empezando porque toda la gente sí te pone atención. Ajá. Entonces sí está muy chido. Y ese es el objetivo, ¿no? Ya llevar nuestra música hasta la mayor cantidad de personas que se pueda. Bueno, muy bien, muchachos de Alarido. Pues muchas gracias, muy agradecidos de parte de Carpe Diem Records, de KSB Radio, que estamos transmitiendo esta noche. Y pues un saludo para toda la gente que sigue la transmisión aquí a través de Carpe Diem Records en video y KSB Radio en las ondas sonoras a través del internet. Muy bien, pues muchas gracias por estarnos acompañando esta noche con nuestros invitados de esta noche, que es el grupo Alarido. Gracias, muchachos, gracias por estar esta noche con nosotros, por habernos igual complacido con rolas para que la gente los pueda disfrutar. E igualmente, pues la gente que no los conocía, escúchenlos, igualmente síganlos en sus redes, escuchen los videos, vean los videos que tienen los muchachos de Alarido para todos ustedes. Muy bien, pues gracias por acompañarnos esta noche y vamos a cerrar la transmisión con dos rolas más, que son, ¿cuáles rolas? ¿Es Desafortunado? No, qué fácil es en realidad. Okay. Agradeciendo a toda la banda de Carpe Diem, gracias al nombre de toda la banda Alarido, gracias por el espacio y pues nos vemos en cualquier rock and roll. Gracias de todo corazón por el espacio y nos vamos con estas rolas. Qué fácil es y mi realidad. Esto fue la banda Alarido para toda la raza. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en las transmisiones por internet. Y bueno, para culminar, doy el crédito a Sol, que está aquí en la asistencia de la cámara, en la coordinación de invitados y demás cuestiones en la transmisión de esta noche. Guillermo Rivera, que está a cargo de los controles técnicos y la producción de estas transmisiones. Y su servidor, Oscar Hernández Osmetal, que los invita a seguirnos, a seguir las transmisiones, a seguir estas sesiones que hacemos semana a semana para todos ustedes a través del internet. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos despedimos con los muchachos de Alarido y su música. Así que los esperamos aquí la próxima semana, que tendremos como invitados a otra gran banda de nuestra escena musical, de nuestra escena rockera del país, de nuestro México. Muy bien, pues nos despedimos de ustedes y nos vemos muy pronto por aquí. Hasta luego.
Ando en mi soledad, en la oscuridad de mi cuarto, me puse a pensar cómo hacer para que estés a mi lado. No llegué a una conclusión, al pensar que de otro es tu corazón. A pesar de todo, yo deseo lo
mudo de llorar.